tardes. Ya estamos aquí en otro programa más y hoy me encuentro rodeado muy gratamente por los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 113. Ok, y nos visitan hoy porque nos van a hablar de cómo les ha ido en esta nueva etapa que están recorriendo cada uno de ellos. Pero bueno, antes quiero presentarlos para que ustedes los conozcan y les voy a pedir entonces que se presenten de este lado, si son tan amables, nos dicen su nombre, sí, por favor. Ah, yo me llamo Paloma Dayana Vigenor Saucedo. Yo, Zafra Noriega Brenda. Yo, Domínguez de la O Daniela. Yo me llamo Karen Evelyn Hernández Luna. Yo me llamo Jorge Yoxana Menabar Rubio. Bueno, pues ellos están visitándonos hoy porque pues siempre es grato conocer cómo se han sentido, que sean ellos mismos quienes nos cuenten en esta nueva faceta, porque hace algunos meses pues ellos todavía estaban disfrutando en la primaria con sus compañeros y ahora ya están en una nueva etapa, ahora ya están conociendo otras cosas, ¿no? A ver, ¿quién me quiere platicar algo? Para empezar, ¿dónde está su escuela? Por Avenida Manuel Cañas, muy cerca de un parque muy, muy, muy visitado. ¿Cómo se llama ese parque? No te preocupes, no. Pero esto es, ¿en qué delegación? Iztapalapa, la delegación Iztapalapa. Iztapalapa. Bueno, y ahorita que vinieron hacia acá, ¿cuánto tiempo hicieron aproximadamente? Una hora. Una hora. Una hora. ¿Qué tal de tráfico? Poquito, no mucho tráfico. No. A ver, cuénteme, ¿cómo es que los profesores dijeron, a ver, del grupo X me voy a llevar a Dayana, me voy a llevar a él? ¿Cómo le hicieron para seleccionar a los chicos que nos acompañan hoy? Nos estuvieron checando para ver si trabajábamos. Ah, entonces quiere decir que ustedes son muy trabajadores. Sí, dice, más o menos. Okay. ¿Y luego qué les dijeron? ¿Van a ir a un programa donde van a estar en televisión o qué les dijeron? Cuéntenme. Nos llevaron a trabajo social para decirnos a 7 niños. ¿Y no dijeron susto? No, cuando nos dijeron la primera vez estábamos muy, muy, muy aterrorizados. Pero, pero ya después cuando hicimos una rifa, y en esa rifa aparecemos 5 niños y una niña y un niño descansaron. Porque nada más éramos 5. Ok. Y ya nos seleccionaron nosotros por trabajadores. Ok. Pásale el micrófono a tu compañera. Amiga, ¿tú cómo te sentiste? Él nos decía que se sintió nervioso. ¿Tú cómo te sentiste? ¿O qué pensaste cuando te llamaron a trabajo social? ¿Me dijiste? ¿Qué pensaste? Que me iban a regañar. Sí, ¿y ahora qué hice? ¿No? Algo hice mal. Ajá. Bueno, ¿y cuando te dijeron? Me sentí feliz. ¿Pero qué te pareció? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser? Muy grande. ¿Muy grande? Bueno, no es muy grande, pero es muy bonito, ¿sí o no? Sí. Ok, a ver, entonces ahora cuéntenme, la que guste o el que guste, ¿cómo fue cuando ustedes les dijeron, si te vas a quedar en la escuela 113, estamos bien? Sí. En la 113, ¿qué sintieron ese día? Yo estuve muy feliz. Aventaste así las cosas y ¡mamá, me quedó! A ver, cuéntame, ¿cómo fue ese día? Pues, platícame. Estábamos mi papá, mi mamá, yo, y vimos por internet que sí me había quedado en la 113, en la mañana. Ok, allá, por favor. Platícanos ese día, ¿cómo fue? Fue emocionante porque yo quería esa escuela desde un principio y estábamos yo y mi papá y mi mamá y estábamos checando los resultados y cuando vi que me quedé en la 113 en la mañana fue algo súper. ¿Y cómo a qué hora fue? A la 1 de la tarde. Ok. Ya ni comiste, se te fue la... No. A mí no me pasa, pero ok. A ver, amiga, por favor. Estábamos mi mamá, mi papá y yo, y mi mamá se metió a la página en internet, y cuando vimos que yo sí me había quedado en la Escuela Secundaria Técnica 113 en la mañana, me emocioné mucho, y mi papá me felicitó igual que mi mamá. Ok. ¿En tu caso? Yo... primero abrimos la página y mi mamá y yo vimos que sí me había quedado y entonces me puse muy feliz y le dije a mi tía, a mi abuelita, a mi papá y a mis hermanas. ¿Y ya, ustedes ya habían visto antes su secundaria, supongo, ¿no? Ya la habían visitado. Sí. O incluso algunos compañeros les habían dado referencias de esa escuela, ¿no? Sí. Ahora, platíquenme. ¿Cómo fue el primer día que ya llegaron allá? ¿Ya se emocionaron? ¿Ya pasó? ¿Cómo fue el primer día que ustedes se presentaron en su escuela? El micrófono. Yo cuando llegué allá a la secundaria estaba muy nervioso porque todavía no conocía a mucha gente. Uh-huh. Y al haber estado allá en mi salón, donde había hecho el examen,
con mis compañeros. Uh-huh. Ya me empecé a adaptar. Me sentí muy bien. Okay. El primer día. ¿A ti cómo te fue? Bien, primero me sentía perdida porque no sabía en dónde estaba el baño, los salones. Y ya después me fueron diciendo mis compañeros que ya estaban ahí. Bueno, los que conocí en la escuela por sus hermanos, donde estaba todo. Uh-huh. Sí, porque lo primero que hay que buscar es la cooperativa, ¿verdad? Para saber dónde comprar, ¿no? ¿A ti cómo te fue? Cuéntanos. Ah, pues a mí me fue bien. Estaba al principio muy nerviosa, pero después ya me calmé, porque pues ahí conocí también a varios compañeros que habían estado antes en mi escuela, pero se cambiaron, y ahí los volví a encontrar. Pero también tenía amigos de otros grados y fue muy divertido. Eso es cierto, porque a veces pasamos en esta época que estamos muy tristes porque ya no vamos a ver a nuestros compañeros de la primaria, ¿no? Y de repente andamos por ahí nerviosos y me encuentro a mi amigo, a mi amiga, ¿no? ¡Ah, qué buena onda! Me da gusto, ¿no? Nos encontramos. Bueno, y entonces, platíqueme un poco de su escuela. ¿Cómo es su escuela para los que no la conocemos? ¿Cómo es? ¿Cómo la describirían? Es grande. ¿Tiene patio, sí, zonas verdes? ¿Cómo es? Tiene dos patios. Uh-huh. Tiene hasta bandera. Ok. ¿Ya les tocó la ceremonia? Sí. ¿Usted, sí. ¿Alguno de ustedes están en el... para hacer los honores a la bandera? No. ¿Ninguno de ustedes? ¿No está nominado? No. Perfecto. ¿Y les gustaría? Sí. Pues hay que echarle ganas. Sí. Ok, ¿qué más tiene su escuela? Protección civil. ¿Qué? Tiene dos pisos de puros salones. Uh-huh. Cuando tiene una zona de área verde y tiene un laboratorio. Ok. Ahora que lo mencionas, platíquenme, ¿qué laboratorios hay en esa escuela? Nada más. Ciencias. Ajá. Tiene el de ciencias biología. Ajá. Ahí nos... tenemos dos clases que a la semana, una clase a la semana. Uh-huh. Y nos siempre tenemos que llevar la bata blanca. Y me gusta mucho ir a trabajar allá al laboratorio. Ya me siento doctor, doctora, ¿no? Sí, ya ando con mi bata blanca. Por todo. Nada más saludo así a los... Ok, ¿en talleres qué hay? A mí me tocó el de ofimática. ¿Ofimática? ¿Eso de qué es? Cuéntanos. De secretariado y deja la maestra muchas planas. Ay, esta maestra. Ah, ok. ¿Tú, ese fue el taller que tú elegiste o ya se había llenado el cupo? A mí me lo dieron, pero okay. Sí, sí me gusta. Qué bueno. ¿Qué taller tienes? Yo tengo informática. Informática, ¿qué hacen ahí? Cuéntanos. Vemos todo lo de la computadora, cómo arreglarlas, cómo hacerle para salirnos de programas de virus y todo eso. Ya les puedes presumir a tus amigos y a tu hermano, ¿no? Uy, ya sé de computadoras, ya las desarmo, ¿no? Okay. Más o menos. Ojalá así sea. ¿Tú qué taller tienes? Yo tengo diseño industrial y es muy divertido, aparte de que pues te enseñan diferentes técnicas para dibujar, también haces varias actividades de manualidades. ¿Tú elegiste este taller? Yo quería informática. Informática, pero ya se había llenado. Es que sí, de las que más tienen, que más se llenan son informática, supongo, ¿no? ¿Qué otra? Diseño industrial. Ok, ¿tú cuál tienes? Yo tengo ofimática. Que es la misma de tu compañera, ¿verdad? Sí. ¿Van juntas incluso? Sí. Ah, ok. ¿Y tú? Yo tengo informática. Ofimática. Ofimática. Bueno, ¿y ahí cómo te va a ti? Porque generalmente son talleres que no. Muchas veces tienen preferencia las mujeres, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pues a mí me fue bien. Ya nos van a enseñar a usar la máquina de escribir. Se supone que ofimática es secretariado. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho. Porque nos están enseñando varias técnicas para escribir. Perfecto. Bueno, ahora platíquenme, ya son muy grandes, ya están en la secundaria, ¿no? ¿Qué les decían sus papás ahora que ya entraron en esta época? No nos ven, pero ustedes cuéntenme aquí entre nosotros, ¿cómo los recibieron sus papás? ¿Qué les comentaron? ¿Qué recomendaciones les hicieron? Cuídate, no pelees, pórtate bien, ¿no? ¿Qué les dijeron sus papás? Pues que le echaron muchas ganas porque ya son más maestros, más materias. Y en la primaria no, era uno o dos maestros. ¿A ti? Pues que era un nuevo paso y tenía que echarle muchas ganas porque no era lo mismo que en la primaria. ¿Y qué piensas de eso? Pues que sí,
Es verdad y le tengo que echar muchas ganas. Ok. Por acá con Daniela, por favor. Ah, pues mi mamá me dijo que le echara muchísimas ganas. Y mi papá fue el que me dijo como que más consejos de los maestros. Que les pusiera mucha atención, que algunos eran más estrictos, que unos menos. Algunos les gusta trabajar y así. Ok. ¿A ti? A mí me dijeron que le echara muchas ganas porque algunos maestros eran muy estrictos. Y otros no, pero que aún así le echara muchas ganas. Pero de todos modos hay que echarle ganas. Ok. A mí mis papás me dijeron que tenía que echarle muchas ganas, apurarse con cada maestro. Y sí, algunos maestros son más estrictos que otros. Bueno, y tú que lo mencionas sin ventanear a nadie, por supuesto. Pero ¿cómo se han sentido con los maestros? Porque obviamente ya es un cambio distinto de la primaria a la secundaria. De manera general, para que no nos metamos en problemas, de manera general, ¿cómo les han parecido sus profesores? Pues los profesores que me han tocado, uh-huh. Yo los he sentido muy, muy buena onda, no muy pesados, pero tampoco tan excesivos en el sentido de no trabajar, nada. Uh-huh. Muy, muy bueno, muy accesibles. Ok. A mí me han parecido algunos muy estrictos, uh-huh. Y otros normal, no son tan estrictos y me gusta su forma de trabajo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué es lo que más te gusta, ahora que tú lo mencionas, qué es lo que te gusta en particular de X maestro, sus actividades que hace, qué es lo que te llama la atención? Las actividades. Por ejemplo, cuéntame alguna. Cuando hacen como juegos, uh-huh. Y hacen juegos para que aprendamos un poco más. Ok, aprender jugando. Ajá. Perfecto, cuéntanos. Ah, pues a mí me han tocado maestros, igual como dice mi compañera, de los dos tipos, algunos sí son más, como más dedicados al trabajo, uh-huh. Y otros como que platican, pero platican del tema. Ok. Entonces te enseñan, pero platicando, entonces es como más divertido y no solo tienes que estar apuntando. Uh-huh. Y a mí me parece que pues eso está bien, así no te cansas tanto. ¿Aprendiendo mejor? Ah, ok. Igual que mi compañera, porque pues como vamos en el mismo salón, uh-huh. Bueno, van en el mismo salón, pero no siempre piensan lo mismo, ¿verdad? Bueno, okay. Sí, unos maestros o maestras más estrictas y los otros sí, pues normales. Ok, por allá. A mí se me hacen muy buena onda porque una de las maestras nos enseña jugando. Nos dice como preguntas, uh-huh. Y las tenemos que contestar y no hay que apuntar muchas cosas. Eso es lo mejor, ¿verdad? Que no hay que apuntar porque, híjole, sí. Eso del dictado es bien pesado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces díganme de manera personal, ¿qué materia de todas las materias que llevas ahorita, cuál es la que más te gusta a ti? Las materias favoritas que me gustan son dos. Ok. Estatal y mi taller, ofimática. ¿A qué se refiere estatal? ¿Qué es lo que hace? Es referente a los problemas que nos van a pasar, nos van a enseñar temas sobre la adolescencia, uh-huh. Las decisiones o nos van a ayudar a formar nuestro carácter para así ya formar un verdadero carácter en nosotros. Ah, muy bien, ok. ¿A ti? A mí me gusta biología y ofimática. ¿Biología por qué? Porque estudia a los seres vivos, uh-huh. Y a las plantas, a los animales. ¿Te gusta todo eso? Ah, muy bien. Sí, no importa, por favor. A mí me gusta matemáticas y informática. ¿Te gusta matemáticas? Sí. Y fíjate que es para muchos es una materia que les cuesta mucho trabajo. Bueno, ¿y tú qué recomendarías a los que no les gustan las matemáticas? ¿Cómo se enamora uno de las matemáticas? ¿Cómo hace uno que le gusten? A ver, cuéntanos el secreto. Pues, a mí me gustan mucho los números. Okay. Ese es el chiste. Y entonces que ir aprendiendo poco a poco y le vas agarrando. Claro que sí. Ok, por favor. Pues a mí me gusta español, mi taller, igual ofimática. ¿Español por qué? ¿Qué es lo que te gusta de español? Pues las actividades se me hace, es una materia muy, muy fácil. ¿Te gusta leer? Más o menos. Más o menos, ok. Daniela. A mí me gusta matemáticas y diseño industrial. ¿También te gustan matemáticas? Sí. Qué bueno. Ok, a ver chicos y chicas, si ustedes le recomendaran a,
a otros muchachos de otra de primaria, ¿cómo le harían para decir que la Escuela Secundaria Técnica 113 es un buen plantel? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían de esta escuela? Que tiene buenos talleres. Buenos talleres. Que tiene buenos talleres, buenos maestros, y que se puede decir el espacio de la secundaria es muy grande. Uh-huh. ¿Alguien más? El micrófono, por favor. Pues que los maestros están bien porque te enseñan muy bien y el plantel es, se puede decir que es estricto, pero es buen plantel. ¿Alguien más? No, ok. ¿Ustedes tienen director, directora? Director. Director. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué mensaje les dio su director cuando llegaron? ¿Qué les comentó? Me imagino que hubo una ceremonia donde se presentó con ustedes. ¿Qué fueron las palabras que...? Nos dijo que le echáramos muchas ganas porque éramos la nueva generación. Uh-huh. Y había que demostrar que éramos mucho mejor. Que éramos la generación de primero, mucho más... con mayores capacidades. Y así nos dijo el director. ¿Cómo se imaginan ustedes cuando ya estén en tercero, que ya estén más grandes? ¿Cómo se imaginan que será un día común de acuerdo a lo que ven a sus compañeros? ¿Cómo se imaginan? ¿Todavía no se imaginan? ¿Todavía no se imaginan? Pues no. ¿No cambiarían las cosas? Pues sí. Ok. El plantel seguiría igual. ¿Pero ustedes? ¿Cómo se imaginan que estarían? Con mayor mentalidad. Más grandes. Claro, sí, ¿verdad? El tiempo no pasa. Eso es importante. Ok, a ver, chicos. De no haber escogido este taller, ¿qué otro taller te hubiera gustado? Este, diseño industrial. Diseño. ¿Qué es lo que hacen ahí? Cuéntanos. Pues te enseñan a armar cosas, a dibujar. Este, haces planos y después los... ¿cómo se dice? Este, los haces así para agarrar y todo eso. A mí me hubiera gustado informática, de las computadoras, todo eso, me gusta. ¿Ok? A mí me hubiera gustado también informática porque me gusta cómo trabajar en la computadora. Perfecto. A mí me gustaría estar en el taller de diseño industrial porque me gusta mucho dibujar y los trabajos que me han enseñado que hacen están muy, muy bonitos. Bueno, y a manera de sugerencia, ustedes que están iniciando, que están recién llegados a este plantel, ¿qué les gustaría proponer o qué les gustaría que tuviera su plantel, quizá en un futuro no muy lejano? ¿Qué les gustaría? Que tuviera más tiempo de recreo. Más tiempo de recreo. ¿Cómo cuánto crees que sería bueno? 50 minutos. ¿Cuánto les dan? ¿30 minutos? 30. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos y más lo que llegan a su salón y más lo que se sientan y todo. Se hacen 40 minutos. Sí. Ok, perfecto. ¿Algo más? Áreas verdes. Áreas verdes. Sí. Perfecto. Bueno, pues nosotros ya estamos llegando al final de este programa. Entonces, miren, es una tradición dentro de nuestros programas que pues dediquemos un espacio donde ustedes, cámaras y micrófonos sean para que dediquen algún mensaje a sus familiares, a sus seres queridos. Así es que, ¿les parece si comenzamos contigo? Y así nos vamos siguiendo. ¿Sí? ¿Te parece? Viendo hacia allá, por favor. Este, a mí me gustaría mandar a saludar a toda mi familia y a los doctores. ¿A qué doctores? Este... No decimos sus nombres, muy bien. No. A los doctores, perfecto. ¿Luego? A toda mi familia y a seres queridos. ¿Cómo se apellida tu familia? Zafrán Noriega. Zafrán Noriega, perfecto. Daniela. Yo les mando saludos a mi familia, a mis amigos de la primaria... Y a todos los gastronómicos, en verdad, no, son tan... Ay, ¿cómo les explico? Me gusta mucho la comida. Híjole, en eso sí somos muy parecidos. Perfecto. Yo le mando saludos a mis dos hermanas, a mis tías, a mis abuelitos y a todos mis amigos de la primaria. Y a mi tía, la doctora. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mis tíos que ahorita están en el extranjero,
me gustaría irlos a visitar alguna vez. Y a toda mi familia, que muchas gracias por darme la vida, a mis papás y a mi mamá. Muy bonito. Bueno, ya que estamos en esto, no me queda más que agradecer al licenciado Manuel Salgado porque nos da estas facilidades para hacer estos y otros programas. A todos mis compañeros que están allá detrás de cámaras, a las personas que vienen con ustedes. Hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 113. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Despídense.